Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video te voy a dar 5 razones por las cuales necesitas un ampero. Así que quédate ahí. Bueno amigos, vamos a empezar con las 5 cosas que me encantan de este procesador de efecto. Y te voy a dar 3 cosas que me hubiera gustado que este procesador de efectos tuviera. Y sería el king of the king ahorita. Muy bien, vamos a empezar con la razón número 1. Este procesador de efectos tiene un touchscreen. Solamente tienes que tocar lo que quieres hacer. Editar el patch, tocas el ampli, le pones a editar y comienzas a editar sin tener que usar el software. Ahora, también tiene software. Y a veces se me hace más fácil usar el touchscreen, nada más porque me gusta estar moviendo los knobs y usando las manos en vez que solamente haciendo el click. Está muy bien, está poquito muy chiquita esta pantalla, pero un 10. Por menos de $500 puedes comprar un usado. Excelente, ¿ok? Ok, razón número 2. Este procesador es súper fácil de usar, ya sea que estás usando el software. Todo es, no tiene muchos submenus, no tienes que estar dándole clic aquí, dándole clic allá y estar buscando muchos menus. Casi todo está enfrente de ti, más aparte te da una descripción de lo que estás haciendo en el software. No necesariamente lo he visto aquí en las pantallas, pero igual, es súper fácil de usar. Con el primer día que le puse como una hora, dos horas jugando con el I/O, no necesite más para saber dónde están todas las funciones básicas. Algo también que es muy fácil de hacer es de que puedes cambiar estos botones a que sean, controlen ciertos efectos, usarlos como stompbox. So, no necesariamente tienes que tener un MIDI controller. So, muy bien por Ampero por darte este feature que me hubiera gustado que lo hubiera tenido el G200, pero está bien. Ok, la razón número 3 es de que tiene un chip, este procesador de efectos, que se llama, según la tecnología que ellos le llaman, CDCM y FIRI, F-I-R-I. Y supuestamente lo que aquí quiere decir es Comprehensive Dynamic Circuit Modeling, que si entiendo supuestamente la explicación que vi en ciertos videos, es de que, o sea, todos los componentes, no solamente el tone print o como un IR, está agarrando todos los componentes del ampli y de los efectos y te los da el alcance mediante este dual core processing. Ahora, FIRI, Field Impulse Response Enhancement. Ok, perfecto. Pues básicamente lo que significa es de que tienen sus propios impulse response ya incluidos en este procesador de efectos, que incluye guitarras, fretless bass, y vamos aquí a lo que es el, ¿dónde está? Cabinet. Y nos vamos hasta acá abajo. Tienes, ¿dónde está? Tienes guitarras acústicas, orquesta, clásico, mandolín, fretless bass, y pues también puedes subir tus IRs. Pero ya tiene impulse response incluidos, más aparte los micrófonos en ciertos amplis. Tienes un sinnúmero de tecnología que ya hay ahí. Ok, la razón número 4 es la buena calidad que tienen los amplis y los efectos y los gabinetes con los micrófonos y la dinámica que tiene a la hora de tocar. Te sientes hasta cierta manera que estás tocando con efectos análogos hasta cierto nivel, porque existen unas frecuencias cuando usas in-ears que no las vas a poder recrear, al menos que estés usando un monitor de FR-FR, que es un flat response speaker. Pero si estás usando in-ears, es muy cercano a cómo se escucha un amplificador con micrófono y efectos análogos. So, ok, la razón número 5 es de que puedes poner tus propios IRs. Aquí en el software, aunque me hubiera gustado que tuvieran un poquito de más bancos, pero aquí en el gabinete, aquí es donde puedes subir tus impulse response. Tienes bien poquitos. ¿Cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parece que nada más 10 bancos donde puedes subir tus impulse response. No necesitas tantos. En el Helix y en el FX tengo un montón de IRs, pero hay
hay ciertos IRs, por ejemplo, para el Vox o si quiero un Marshall. Ya son muy pocos los IRs que estoy usando. Una vez que encuentro uno que me gusta, siempre voy a usar ese IR. So, en realidad no necesitas más de 10. Ok, ahora vamos a hablar de las tres cosas que me hubiera gustado que este procesador de efectos hubiera tenido. Y una de ellas es de que no tiene effects loop. Me hubiera gustado que hubiera tenido un effects loop para usar time-based effects, o sea, otro tipo de delays, otro tipo de reverbs o otro tipo de procesador de efectos, combinarlo. Me hubiera gustado combinarlo con el HX FX, pero está bien, no es un gran deal breaker, ¿ok? Segunda cosa que me hubiera gustado en este procesador de efectos es de que tuviera un expression pedal extra. Y así puedes tener dos pedales de expresión, más aparte un switcher, un switcher que tenga dos botones porque funciona en TRS y ya lo hiciste. Ok, so la razón número 3 que me hubiera gustado que este procesador de efectos tuviera es de que solamente tienes 3 bancos de efectos. Tienes FX1, FX2 y FX3. Ahora, la cosa no es de que... porque solamente tienes 3, está bien. Tienes 3 FX, bancos para efectos, pero está limitado a que solamente puedes usar cierto número de efectos por cada banco. O sea, en el FX1 tienes desde compresores hasta tremolos. En el FX2 tienes lo que son desde overdrives, igual un poquito de modulation y en tremolos. Pero en el FX3 solamente tienes time-based effects, o sea, solo modulaciones y cierto tipo de tremolo. Me hubiera encantado que hubieras tenido la opción de añadir otro tipo de delays para poder usar 2 delays en la señal. A lo mejor estoy ya acostumbrado a los efectos del HX FX y el Helix, donde puedes tener hasta 3, 4 delays, pero en este procesador de efectos hubiera estado bien de que tuvieras un rango de efectos y están a tu alcance por esos 3 bancos. Ahora, puedes ponerlo en la dirección que tú quieras. Puedes cambiar los bloques y ponerlos en el orden que a ti te guste más. So, eso está muy bien. Lo hubiera puesto como la razón número 6. Pero, pues, como solamente tienes 3 y están limitados, pues, como que se cancela un poco esa idea. Bueno, cancela también el contra. Bueno, ahorita me acordé que se me olvidó hablar de algo en la razón número 3, que es el tipo de tecnología y el procesador de efectos que tiene. Es también esta forma de usar gabinetes y los micrófonos. Tienes como una gráfica de tu amplificador y el cono, entonces tú puedes poner la dirección exactamente donde tú quieres ese micrófono. Tienes el X-axis, Y-axis y el Z-axis. Quiere decir que puedes mover el micrófono hacia arriba, hacia abajo, también hacia los lados. Y cuánta profundidad quieres que ese micrófono esté al gabinete. Eso es muy bueno. Más aparte, tienes su volumen independiente y también tienes muchos micrófonos. Eso es game changer porque no necesariamente tienes que usar impulse response. Si hay uno que te gusta, estás acostumbrado. Por ejemplo, hay 2 que me gustan mucho de Redwire. Y varios de Unhammer. Y hay 2 de Allure que me gustan mucho. Pero con este no he necesitado usar mis Impulse Response. Porque puedo encontrar exactamente el EQ sin tener que usar un EQ. Cómo quiero que responda y cómo te hace el breakup del gabinete. O cómo es la relación entre el breakup y el sonido que está capturando el micrófono. Es algo difícil de explicar hasta que lo comiences a experimentar por ti mismo. Ok, antes de tocar, vamos a probar el nuevo tuner que tiene. Lo único que haces es que presionas. Estoy hablando en griego, en latín, ok. Ok, presionas el botón número 3, lo aguantas y te da el tuner. Una vez que ya tengas entonada la guitarra, el patch se escucha de esta manera. Voy a empezar con la pastilla del bridge. Mm-hmm.
Ok, amigos, ahora vamos a escuchar cómo se oye con la guitarra acústica. Esto es una Ibanez AW120 con un LR Bags M1 pasivo. Y vamos a pasar al software. Te voy a enseñar cómo se escucha sin nada y después vamos a añadir los efectos. Esta es la guitarra sin muchas cosas. No se oye tan mal, se oye muy bien. Me gusta mucho esta pastilla, pero se puede oír mejor. Vamos a aprender el cabinet o el impulse response de un dreadnought. Y ahora vas a ver la diferencia. Ok, ahora vamos a añadir un poco de compresión, es very lightly. Este está basado en un Killy C4 y vamos a poner un poco de ambiente. El reverb es nada más, es un room reverb para añadir un poco de espacio. No tengo nada en el EQ para que se oiga totalmente limpio. Y puedes añadir un preamp, pero no se oye también el preamp. Me gusta más usar un compresor para darle más forma al sonido. Si no quieres usar el impulse response y necesitas un poco más de señal, a lo mejor el acoustic pre, creo que para la guitarra eléctrica, para hacerla sonar como guitarra acústica, pues se va a escuchar de esta manera ahora con el compresor. Ok, ahora vamos a escucharlo con un track. Vamos a ponerlo aquí. Ok, amigos, ahora te voy a enseñar cómo se escucha con el bass. Este es un Infinity P-Bass. Es un bajo que no cuesta demasiado dinero, pero el sonido que tiene es increíble. Si quieres empezar con un bajo, te voy a recomendar que comiences con un P-Bass. No sé qué tiene el P-Bass, pero este es uno de mis favoritos. Ok, también tengo otro, un Sterling Ray 5. Y supuestamente estaba yo viendo de que Leo Fender, cuando salió de Fender y comenzó a trabajar con Music Man,
La segunda fase del P-Bass fue el Stingray. So, en realidad tengo un P-Bass y un P-Bass moderno. Ok, so vamos a pasar aquí al editor, el editador software. Y el bass, ahorita no hay nada prendido. El bass se oye de esta manera, sin ningún efecto. Ok, ahora vamos a prender el ampli. Este ampli es un AC100 y supuestamente aquí en la descripción, no me había dado cuenta, supuestamente en el 65 Paul McCartney usaba una versión de este tipo de ampli para tocar. Y para el cabinet voy a usar un Ampeg 410 con un Riven 121 y ahora se escucha de esta manera. Tenía tiempo que no tocaba ese riff. Lo tengo un poquito, el axis de el X lo tengo en 75, el Y en 50 y el C a 33. Puedes añadir un room reverb, pero lo único que voy a añadir va a ser un poquito de compresión y vas a ver cómo cambia. Es un poquito de compresión, pero es increíble. Ahora se oye así. Ok, se me fue ahí. Pero en realidad, este procesador de efectos se oye muy bien, igual para el bajo. Ahora vamos a oírlo como se oiría en el mix de una canción. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No se te olvide dejar tu comentario, tu sugerencia. Déjame saber si este video te ayudó a darte cuenta si necesitas un ampero, si puede ser tu primer procesador de efectos. Si solamente tocas el bajo y la guitarra acústica, esto es más que suficiente. A lo mejor sería mejor comprar el Ampero One o un GE200, pero me estoy yendo más al Ampero, sobre todo este que es el completo. Porque también lo puedes usar para la guitarra eléctrica. Puedes tocar un servicio con este procesador de efectos. No es muy grande, es pequeño, pero tiene todo lo que necesitas. Nos vemos hasta otro video. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao.